¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más. El día de hoy pues va a ser un video diferente. Es un reto, ¿verdad? Que vamos a hacer acá con Javier. Acá estamos en la casa de Javier ahorita. La verdad es que yo le propuse a Javier un reto de probar distintos sabores. Y el que más adivine, o sea, el que menos adivine, mejor dicho, va a perder. Y el que pierda la apuesta tiene la obligación de darle un tiempo de comida a alguna persona que esté en las calles, que pues no tenga comida, o alguien, algún abuelito, abuelita, o algún niño de esos que venden chicles, que lustran zapatos, personas así, ¿verdad? Necesitado. Ajá, entonces pues el reto, ahí más ustedes, más adelante van a ver ustedes en qué consiste. Consiste más o menos en adivinar los sabores de las aguas que hay allá. Pero pues hay tres sabores así, algo extremos, ¿verdad? Deshicimos unas pastillas Nauxiol en un vaso de agua. Que pues para los que no saben, estas pastillas se utilizan para la náusea, ¿va? Para prevenir los vómitos. Y son amarguísimas, amarguísimas. Y en otro pues tenemos café así, le echamos casi un sobre de un café que es amargo también. Y en otro chile cobán, un poquito de agua con chile cobán, para pues tener ahí un... para que le dé más, ¿cómo te dijera yo? Para que le dé más diversión. Más diversión al juego, ¿verdad? El primero que va a empezar es acá mi compañero Javier. Yo voy a preparar, le voy a poner primero, ¿verdad? Van a ser dos, es un ejemplo, ¿va? Vamos a poner dos sabores, un sabor de esos que dijimos, de esos tres, y un sabor de gaseosa. Y si por mala suerte prueba la Nauxiol o el chile o el café amargo, pues ahí ya perdió una. Van a ser, son 1, 2, 3, 4. Cuatro pasadas. El que adivine más en esas cuatro pasadas es el que se va a salvar de dar el tiempo de comida a la persona que ya dijimos, ¿verdad? La persona pues la tendremos que ir a buscar, todavía no sabemos a quién, pero pues vamos a empezar primero a poner los primeros dos sabores. Y pues, pausa. Bueno, pues amigos, ya está Eduardo atrás del desayunador preparando los tragos misteriosos. Ay, ya sentí que me tocó el trago feo. ¿Ah? Ya sentí que me tocó el trago feo, tío. O sea, si adivinas, si te salvas por ponerle, le das el trago al sabor de agua, tenés que decir el sabor de agua, ¿va? Compramos 6 tipos de agua. Por ejemplo, una Coca-Cola y una Super-Cola. Que pues, quiera que no es lo mismo tomar una... Cambia la calidad. Ajá, y entonces, si toma Coca-Cola y dice Super-Cola, también perdiste. Entonces, pues, dame el teléfono. Espérate, todavía no te tengo bien enfocado. Ahí está. Sin mirar vos, no puedes oler. Dale, pues ahí Javier ya había hecho trampa porque ya había olido. No se puede oler. Y no se vale oler. Solo le tenés que dar el trago. Un buen trago tiene que ser vos. Ay, no hace que me toque algo feo. Esta madre de valor. Hasta sudando. Es que quiero oler, padre. No se puede. Si no perdés. Ni puedes estar vigilando ahí. Ah, ya me dio miedo. Claro, hombre. Aparte es que se pone muy oscuro de este lado. Ay, dale ahí mejor aquí. Ya me dio miedo. ¿No mejor empezamos? No, dale. Ahora estás ahí. Dale, hombre. No se vale oler. Ya me revolvió mi planta. Madre, yo te... A lo que más miedo le tengo es a la Nauxiol, vos. Caigo al café o al chile. No,
al chile y a la nauseo. Y a la nauseo. La nauseo fue la que probé. Yo vomitaba. Ahí hay un poco de agua, güey. Sí, pero va a ser la nupcial. Aquí estaba, mira. Aquí está la nupcial de Sech. Ya estaba usado, ¿no? ¿Me toca a mí o de una vez vas a ir las cuatro pasadas? Te toca a vos. Ya te pusiste nervioso vos también. Sí, ya la nauseal, sí. Cuando era chiquito vomitaba. En vez de que lo ayudara uno más, vomitaba uno. Es chingada. Sí. Pues miraste sin agua, un poquito de agua. No. Aparte de que chica está amargo. Por momentos pensé que era el café, porque lo sentí amargo. Y de ahí me picó. No es la opción. Va, me toca. ¿Para qué? ¿Para que te quite el amargo? No, lo picante. Esto sirve para quitar los malos sabores, mira. Sí. ¿Y son malos? No, hombre, son buenos. ¿Seguro? Seguro. Este es super cola. Es Coca-Cola. Es Super-Cola. Es Coca-Cola. Es Super-Cola. Esta es la Super-Cola. Ah. Ya perdí una. Ya perdiste, ya viste que... No sé. Para todos se necesito otros dos vasos. Bueno, entonces ya llevas dos perdidas. Con la del lado malo. Voy a preparar yo. A la madre. Es de limón, pero no sé si es la Sprite. No. ¿Es Seven o Lima Limón? ¿Cuál de los dos es? Voy a pegar otro trago. Dale. Al mismo vaso. Es Seven. ¿Seguro? Ay, dijiste que es limón. Lima Limón. Sí, en el de Seven eché más lleno, güey. Es igual. Es que yo me confundí en la coca porque la estaba caliente, por eso le sentí puro super cool. Es para que vean, amigos, que no hay tanta diferencia. Solo cuando uno lo tiene en la mano sabe que uno está tomando Seven o coca. Es que ya sé que hay uno malo. A las que el primero que tomé sí estaba. Dale, ¡ah! Pues. Hasta se siente feo el estómago antes de darle el trago. Ya estoy sudando. Ahí, lo bueno que ahí tenés el tajín, mira. Ah, pero ahorita tenías que adivinar qué sabor es. Es mirinda. Ay, no sabes. Se toca atrás. Vas a encontrar la gorra para adivinar. Pero tiene que ser con huevos. Thank you.
Pero espérate, no probé. Yo quería que probaras el otro. ¿Qué es? Es que es de naranja, pero no sé si es la Mirinda o la Fanta. Es la Fanta. De la Fanta. ¿Ya viste? A los negros. Hay un bueno y un malo. Sí, hay un bueno y un malo. Sin oler, solo de un solo el trago, porque viste que yo de un solo pego el trago. Espérate. Hoy si agarraste otra era una opción. No, no, sale. Yo no. Puro café con. Nauciol con café le eché. Le eché un poco de café todavía a la Nauciol. Está amargo. Disfruta uno cuando vas del lado equivocado, cabrón. Ah, el agua. Ay, le tocó la buena. Ese sabor es. Solo un sabor hay ahí. Uh-huh. Yo siento varios sabores. Ah, por las pajillas. Esa era la pajilla mala de la ronda pasada. La madre, es naranja, pero como ya sentirió. Sí. Ya no sé. Es mi linda. Ay. 2-1. O sea, llevo dos buenas y dos malas. O sea que ahorita voy a solo tener para empatarme. Si sí. Perdés ahorita ya gané. Entonces. ¿Es la buena o el malo? No sé. Que yo llevar el trago con frío más gustoso. No, ese susto era buena señal, era mala señal. No vi vos si confías en uno o no. Estoy sudando. ¿Qué? ¿No sale? No. Dale, jala con ganas. Con ganas. Te pegué duro el calor, pero no sale. Tienes que salir. Espérate, voy a componer la pared. Dale. Para lo mejor por el otro. Dale, con ganas. Es que le pegué duro el calor y no salió nada. Ibas bien y cambiaste de. Iba bien vos, pero cuando yo le pegué el jalón sentí café. ¿O los dos eran malos? No, uno era Coca-Cola. ¿Qué me echaste vos? Un bueno y un más. No. A la madre, me siento más nervioso. A la voz. Mejor dije que. Nada, vos dijiste.
Que yo no sé, pero ya siento que va a probar lo mal. No, pero dale con fe. Era eso vos. La náusea. La náusea con café, ¿va? Sí. A la madre, así pura. Pura hiel. ¿Pura qué? Pura hiel. ¿Qué es eso? Amargo. Ay, no me quedé con las ganas de que tomara la noción. Entonces, gané yo. Entonces, Javier, le toca que ir a darle un tiempo de comida a algún niño o algún abuelito que esté en la calle. Entonces, pues, amigos, ahí ustedes, este video va a continuar porque ahorita pues nos vamos a ir de una vez a hacer ese video también, ¿verdad? Entonces, si les gustó el video, amigos, pues déjenlo ahí en los comentarios. Y pues vamos a ir a buscar una persona pues que no haya almorzado, ya que pues ahorita es tiempo de almuerzo. Pues vamos a ir a alegrarle su almuerzo a una persona de escasos recursos. Entonces, pausa y continuamos después.